Hola, Amanda. Connor, te he estado esperando. ¿Quieres dar un paseo? Enhorabuena, Connor. Has conseguido encontrar a ese divergente. Dime, ¿qué has averiguado? Encontré su diario, pero estaba encriptado. Puede llevar semanas descifrarlo. ¿Qué más? Las paredes del apartamento estaban llenas de dibujos de laberintos y otros símbolos. Como otros divergentes, parecía estar obsesionado con lo de RA9. Estuviste a punto de capturar a ese divergente. Es una pena que dejaras que se autodestruyese. Cometí un error. Dijo, RA9, sálvame, antes de saltar de la azotea. Debí haber previsto que lo haría. ¿Cómo marcha tu relación con el teniente? Se muestra muy hostil hacia mí y sigue sin tener interés en la investigación. Colaborar con él es todo un reto. No tenemos mucho tiempo. La divergencia sigue propagándose. Es solo cuestión de tiempo que se enteren los medios. Tenemos que parar esto, cueste lo que cueste. Voy a resolver esta investigación, Amanda. No la voy a decepcionar. Acaba de llegar un nuevo caso. Busca a Anderson e investígalo. Tranquila, Sumo. Soy tu amigo. ¿Lo ves? Me sé tu nombre. Vengo a salvar a tu dueño. Despierte, teniente. Soy yo, Connor. Por su bien, haré que vuelva a estar sobrio. Se lo advierto. Déjame será en paz, poco agradable. Puto androide. ¡Sal de mi casa, joder! Lo siento, teniente, pero lo necesito. Le agradezco de antemano su colaboración. ¡Lárgate de aquí, joder! ¡Sumo! ¡Ataca! Buen ver. ¡Ataca! Creo que voy a vomitar. Déjame en paz, capullo. No voy a ninguna parte. ¿Qué coño estás haciendo? No. No quiero bañarme. Gracias. Lo siento, teniente. Es por su propio bien. No. ¡Ciérrala! ¡Ciérrala! ¿Qué coño estás haciendo aquí? Hace 43 minutos denunciaron un homicidio. Como no lo encontré en el bar de Jimmy, he venido a su casa. Dios, seguro que soy el único poli del mundo al que le asalta en su propia casa su puto androide.
¿No puedes dejarme tranquilo? Se ve que tiene problemas personales. Debería consultar con un profesional que le ayude. ¡Vete de una puta vez! ¡Lárgate de aquí! Entiendo. Espero de verdad que resuelva sus problemas personales. Es homicidio. ¿Qué sabemos de él? Han encontrado el cadáver de un hombre en un burdel del centro. Según el informe, un androide podría estar implicado. Oye, no me vendrá mal tomar un poco el aire. En el armario de la habitación hay ropa. Iré a por ella. ¿Se encuentra bien, teniente? Sí, sí. De maravilla. Solo dame 5 minutos, ¿vale? Claro. Pórtate bien, Sumo. Tardaré poco. Es una locura. Si nos pillan, moriremos. ¿Qué hacemos ahora? Hay que encontrar el almacén de Cyberlife. Ahí guardan los repuestos y la sangre azul. Seguidme. Cuidado. ¿Y ahora qué hacemos? Buscaré otro camino. Marcus, sube aquí. Es librarse del tron. Dejadme a mí. ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien. Buen trabajo, Marcus. Están entrando en una propiedad privada. Su presencia constituye una infracción de nivel 2. Avisaré a seguridad. ¡John! ¡Maldita máquina! ¿John? Ayúdame. ¿John? Primero el dron y ahora esto. Vaya suerte.
puedes venirte. Ya no podemos llevar más. Vámonos. Yo también voy. Está de su lado. No podemos confiar en él. Se ha arriesgado mucho. No podemos dejarlo aquí. No pueden venir con nosotros. Es muy peligroso. Vienen con nosotros. Sé dónde podéis conseguir repuestos. ¿Qué quieres decir? En los camiones. Están llenos de biocomponentes. Son automáticos, pero se conducen a mano con una llave. ¿Dónde está esa llave? Allí, en el puesto de control. Hay dos guardias humanos. Tendrás que conseguirla sin que te vean. Es un suicidio, Marcus. Tenemos lo que vinimos a buscar. Vámonos antes de que nos cojan. Es un camión lleno de repuestos. Habrá bastante para todos. No podemos despreciarlo. Si nos matan, los nuestros no tendrán nada. No debemos correr tanto riesgo. Esperad aquí. Si tardo más de 10 minutos, marchaos. Marcus. Yo voy contigo. No, iré yo solo. No merece la pena que nos arriesguemos los dos. ¡Adentro! ¡Rápido! ¡Hemos robado todo un camión! ¡Hay biocomponentes para todo el mundo! No lo habríamos conseguido sin Marcus. He venido a Jericó porque aquí los androides son libres. Libres de vivir en la oscuridad esperando que nadie los encuentre. Libres de morir en silencio esperando un cambio que nunca llegará. Pero yo no quiero esa libertad. Y no voy a rogar por el derecho a sonreír, a amar o a tener orgullo. Hay algo dentro de mí que sabe que soy más de lo que ellos dicen. Yo estoy vivo y jamás volverán a quitarme eso. Nuestros días de esclavitud han acabado. Les diremos a los humanos lo que no quieren oír. Lo que no quieren darnos, lo tomaremos. Somos un pueblo.
Estamos vivos. Y somos gente libre. ¿Aquí? Es la dirección del informe. Ya. En fin. Habrá que ir a verlo. Dios. Los androides más sexys de la ciudad. Ya sé por qué insistías tanto en venir. Será posible. Sea bienvenido al Club Edén. Sea bienvenido al Club Edén. Connor, ¿qué coño haces? Ya voy, teniente. Es esa habitación. Por cierto, Gavin también está ahí. Estupendo. Un cadáver y un gilipollas. El teniente Anderson y su mascota de plástico. ¿Qué coño hacéis aquí? Nos asignan todos los casos en los que hay androides. ¿Ah, sí? Pues perdéis el tiempo. Es solo un pervertido que... mordió más de lo que podía masticar. Vamos a echar un vistazo, si no te importa. Venga, vamos. Aquí... está empezando a apestar alcohol. Buenas noches, teniente. No murió de un ataque al corazón. Lo estrangularon. Sí, he visto la marca en el cuello. Pero tampoco prueba nada. Igual iba la marca. ¡Eh, eh, eh! ¡Ah, Connor, eres de lo más asqueroso! Voy a volver a vomitar. En el carnet de conducir pone... Michael Graham. El único modo de acceder a su memoria es reactivándola. ¿Podrás hacerlo? Está bastante dañada. Si puedo, será solo durante un minuto. O tal vez menos. Espero que sea lo bastante para averiguar algo. Te han dañado y te he reactivado. No te debes preocupar. ¿Está muerto? Dime qué ha pasado. Empezó a pegarme. Una y otra vez. ¿Tú lo mataste? ¡No! ¡No, no fui yo! ¿Quién mató a ese hombre si no fuiste tú? No, no lo sé. Estaba apagada, ¿no? ¡No vi nada! ¿Qué más puedes recordar? Rápido, no tenemos mucho tiempo. Yo, no lo sé, no lo sé, no me acuerdo. Estaba sola en la habitación. ¿Había alguien más con vosotros? Quería jugar con dos chicas. Eso dijo, así que éramos dos. ¿De qué modelo era la otra androide? ¿Era como tú?
Así que había otro androide. Pasó hace más de una hora, ya estará muy lejos. No. Si hubiera salido vestida así, habría llamado la atención. Puede que aún esté aquí. ¿Encontrarías a una divergente entre el resto de los androides del club? No es fácil detectar a los divergentes. Mierda. Tiene que haber un modo. Quizá haya un testigo, alguien que la viera salir de la habitación. Le voy a hacer unas preguntas al gerente sobre lo que vio. Si se te ocurre algo, dímelo. ¿Puede alquilar esta Tracy? Joder, Connor, tenemos mejores cosas que hacer. Por favor, teniente. Usted confíe en mí. Hola. 30 minutos cuestan 29,99. Por favor, confirme su compra. Esto no va a quedar bien en mi cuenta de gastos. Compra confirmada. El Club ED le desea experiencia. De nada. Encantada de verle. Sígame. Le llevaré a su habitación. Vale, ¿y ahora qué? ¿Pero qué coño haces? Ella vio algo. ¿De verdad? ¿Y qué vio? A la divergente saliendo del cuarto. Era una Tracy de pelo azul. La política del club es borrarles la memoria cada 2 horas. Solo tenemos unos minutos para encontrar otro testigo. Espera. Yo me encargo ahora. Un día de estos, nos vamos a extinguir, porque siempre... ¡Alto ahí! ¡Rápido, se van a escapar! Ese hombre destrozó a la otra Tracy. Supe que yo era la siguiente.
Tenía mucho miedo. Le rogué que parara, pero no me hizo caso. Así que le puse las manos en la garganta y apreté hasta que dejó de moverse. No tenía intención de matarlo. Solo quería seguir viva. Recuperar a mi amada. Quería que volviera a estrecharme entre sus brazos. Que me hiciera olvidar a los humanos. Su olor a sudor. Y sus sucias palabras. Venga. Nos vamos. Puede que haya sido lo mejor. Esas personas que vamos a ver, ¿quién te habló de ellas? Los androides que capturaba Slatko. Decían que había humanos que ayudaban a los androides a cruzar la frontera. ¿Y si es mentira? ¿O es otra trampa? Solo sé que esos androides creían en ello. Hasta que Slatko los mataba. Suerte que Slatko tenía coche. No querría ver a Alice por ahí con este frío. Lo vi una vez en el garaje. No sé si Slatko lo habrá llegado a usar. Nunca había visto nevar. Es bonito. Pero nos frena. Bueno, al menos no encontraremos humanos por el camino. Paro detectado. Freno de emergencia activados. No tiene buena pinta. Quédate aquí, Alice. Déjame a mí. Hola, ya está. No encontraremos nada mejor. Nos quedaremos hoy aquí. Encenderé un fuego. Ha sido un día muy duro. Procura dormir un poco. Mañana lo verás todo mejor. ¿Me cuentas un cuento, cara? Alice, tengo 9.000 cuentos infantiles en la memoria. Y alguno es para ti. Este es el cuento de un caballero que... No, un cuento de esos no. Invéntate uno para mí. Este es el cuento de una niñita que se había cansado de tener miedo
Soñaba con ser como todas las demás niñas, pero... la sombra que la acompañaba le impedía ser feliz. Un día, la niña conoció a una robot que se encontraba igual de perdida que la niña. Así que decidieron escaparse juntas en busca de una vida mejor. Encontraron peligros enormes en el camino, pero... pero como no se separaron, lograron superarlos todos. En pleno camino, encontraron... otro robot que dejó a su dueño para convertirse en su guardián. ¿Cómo termina el cuento? No lo sé. Pero los cuentos tienen moraleja. Al final del nuestro sabremos qué había que aprender. Hora de dormir. Mañana será otro día muy largo. ¿Vas a venir a darme las buenas noches, Lucer? Sí. Por supuesto. Es un cielo de niña. Sí. Y es de lo más valiente. ¿Sigue nevando? Mañana habrá que andar mucho. Convendría salir pronto para que no nos vieran. ¿Sabes qué harás cuando llegues a Canadá? Aún no lo he pensado. Nunca había sido libre. ¡Libre! Me gusta cómo suena. Pero todavía no sé bien qué significa. Cara, ¿alguna vez has notado algo sobre Alice? No. ¿Qué quieres decir? ¡Cara! ¿Quiénes sois? ¿Qué queréis? ¡Dejadnos en paz! No os asustéis. No os haremos daño. Somos como vosotros. Nuestro nombre es Jerry. Trabajábamos aquí antes de que cerrara el parque. No queríamos asustaros, pero a veces vienen los humanos a hacernos daño. Queríamos ver quiénes erais. ¿Qué estáis haciendo aquí? Estamos buscando dónde pasar la noche. Nos iremos mañana. ¿Una niña? Llevábamos mucho tiempo sin ver niños. Les encantaba venir a vernos. Está triste. Los últimos días han sido difíciles. Tenemos algo para ella. Algo divertido. Le va a encantar. ¿Quiere verlo? No creo que ella... Que nos siga, entonces. Alice, no creo que sea buena idea. Tampoco tienes otra opción. ¡Venga, Cara! La pequeña puede montarse. ¡El tío vivo se va a poner en marcha!
es la primera vez que la veo sonreír. Últimamente no ha tenido razones para hacerlo. Bonita vista, ¿eh? Antes venía mucho por aquí. ¿Antes de qué? Ha dicho, antes venía mucho por aquí. ¿Antes de qué? Antes de nada. Debería dejar de beber, teniente. Podría tener consecuencias graves para su salud. Esa es la idea. No estamos avanzando en la investigación. Los divergentes no tienen nada en común. Son todos modelos diferentes, producidos a horas diferentes, en lugares diferentes. Tiene que haber una conexión. Lo que tienen en común es esa obsesión con RA9. Es casi como una especie de mito. Algo que se han inventado, que no forma parte de su programa. Androides que creen en Dios. Joder, ¿a dónde vamos a ir a parar? Parece preocupado, teniente. ¿Tiene algo que ver con lo que ha pasado en el Club Edén? Esas dos chicas solo querían estar juntas. Parecía que se amaban. ¿De verdad? Parece afligido, teniente. No pensaba que las máquinas pudieran afectarlo así. ¿Qué hay de ti, Connor? Pareces humano y hablas como un humano. ¿Pero qué eres en realidad? Soy lo que usted quiera que sea, teniente. Su socio. Su compañero de borrachera. O solo una máquina, diseñada para cumplir una tarea. Podrías haber disparado a esas dos chicas, pero no lo hiciste. ¿Por qué no disparaste, Connor? ¿Ha aparecido algún escrúpulo en tu programa? No. Simplemente decidí no disparar. Eso es todo. ¿Pero te da miedo morir, Connor? No puede matarme, teniente. No estoy vivo. ¿Qué pasa si aprieto este gatillo? ¿Nada? ¿El olvido? ¿El cielo androide? Sabe que no va a dispararme, teniente. Solo intenta provocar una reacción. Me temo que lo voy a decepcionar. Te crees un puto lumbreras. Siempre un paso por delante, ¿eh? Anda, responde, listillo. ¿Cómo sé que no eres un divergente? Me analizo a mí mismo regularmente. Sé lo que soy y lo que no soy. ¿A dónde va?
Para emborracharme más. Necesito pensar.